waits for no man, and I ain't got time to shake your hand. Get that style check, put it in pockets like a sack. Hola, muy buenas a todos, señores. ¿Qué tal estáis? Aquí Romero Fierro, un nuevo vídeo. Estamos aquí de nuevo, por supuesto, en el Supercard. Ahí estamos, señores, estamos en el Supercard. A tope, gente, estamos a tope en el Supercard, por supuesto. Y hoy tenemos el día. Ha llegado el día, bueno, ha llegado hace bastante tiempo. Pero he dicho, vamos a guardarlo para grabar el vídeo, por supuesto. Ha llegado el gran día, vamos a estar jugando aquí un poquito Money Bank. Y vamos a conseguir a Brawl Strowman Goliath, por supuesto. Dado que no tengo nada de suerte, ¿vale? No tengo absolutamente nada de suerte en este tier, pero nada, lo que viene siendo nada, literalmente todavía no tenemos Goliath Pro. Bueno, ahora sí, ¿vale? Pero justo hoy, ¿vale? Pero hasta ahora no conseguimos tener ninguna Goliath Pro, gente, ninguna. ¿Pero qué está pasando? Vale, quitando las de Money in the Bank, las de evento, ¿vale? Las que consiga yo, ¿vale? No me están tocando Goliath, gente, no me están tocando Goliath en las elecciones, cosa que en las elecciones 24 iba ya cada vez un pelín mejor, ¿vale? O sea que voy bastante mal, de verdad, voy bastante mal en la Goliath en este tier, la verdad. Ahora lo voy a enseñar, ¿vale? Os voy a enseñar todas las cartas que consigo, que son bastante pocas comparado con las de Resident Evil 4, que empecé ahí un pa, 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 ¿sabéis? Empecé un golpe bastante fuerte, joder, conseguí muchísimas cartas bastante rápido. Cosa que esta vez no está pasando. No sé qué está pasando, gente. Bueno, aparte también me les he sumado de Last Man Standing, que se ha incluido. Se ha incluido también, pues, algunos modos que estoy jugando más también. Pero vamos, que en general, pues eso, que me está costando un poquito más, ¿vale? Y que hubo problemas con el juego, que no se pudo jugar, ¿vale? Por lo menos yo no pude jugar durante 4 o 5 días, ¿vale? El juego decidió salir todo el rato una descarga, ¿vale? Que lo puse por Twitter, me quejé bastante. Y yo ya estaba, no podías entrar a jugar, tócate los cojones. Así hasta el jueves, ¿vale? Este jueves, y conseguí ya entrar, bueno, jueves pasado, mejor dicho. Pero bueno, este vídeo lo estoy grabando bastante antes, pero por un simple motivo, gente. Tengo esta semana ultra liada. ¿Por qué? Bueno, ahí tenemos casi 50.000 contratos, ¿vale? Voy a jugar aquí esta partida y entonces vamos a conseguir a Brown, claro que sí. ¿Por qué? Pues mira, gente, voy a deciroslo desde ya para que todo el mundo lo sepa. Este jueves, viernes y sábado nos vemos en la DreamHack Valencia. DreamHack Valencia, ¿vale? Voy a llevar a mis chicos, ya sabéis que si no lo sabéis os lo digo desde ya, ¿vale? Tengo un club de eSports en el cual estoy, pues, con Jorge, con Consumer también. Y vamos a traer a nuestros equipos, ¿vale? Vamos a traer nuestros equipos aquí a jugar, ¿vale? Rocket League y Fortnite, así que, ¡oh, chaval! Qué ganitas, por supuesto. Tenemos muchas ganas, la verdad, de ver cómo queda todo esto, ¿no? Vamos a traer a todo el mundo, así que vamos a estar por ahí a tope, ¿vale? Con los Blitzers y demás, así que preparaos, gente, preparaos. Todo el mundo que me vea por ahí, que no dude en saludar, que me diga, ¡ay, Supercar! No sé, cualquier que se le ocurra. Pero bueno, voy a estar esos días ahí, así que voy a estar bastante liado. Importante, con eso incluye simulación y predicciones, no va a haber, lo siento, no puedo. Y reacciones, no lo sé, ¿vale? No lo sé, el lunes veremos, ¿vale? Depende cómo acabe la semana. Así que para que tengáis en cuenta, ¿vale? Para que no nos llevemos sorpresas, ¿vale? Reacciones, puede ser que sí, pero simulación y predicciones no me da tiempo, lo siento mucho. Así que nada, dicho lo cual, eso, ya pasamos por aquí para el siguiente. Vamos a continuar con Brawl Strowman, claro que sí. Llevo un visiote, gente, interesante. Pero bueno, hemos llegado hasta aquí, lo hemos conseguido. Ahora tengo que volver a empezar para poder conseguir las nuevas cartas futuras que llegarán, ¿vale? Tenemos de momento ya tres cartas Goliath Pro, ¿vale? En este caso vamos a jugar una última más. Venga, va, vamos a jugar una última más y tenemos a Brawl Strowman, claro que sí. ¡Brown! Madre mía, Brawl Strowman, cómo se lo están montando, chaval. Me ha gustado muchísimo los segmentos que están haciendo, de verdad. Como siempre, ¿vale? Aprovechando del hombre más fuerte del mundo. No se parece a Mark Henry, no es el Mark Henry del futuro. Bueno, el futuro no, del presente. Es el Mark Henry del presente. Mola mucho, tío. Mola mucho, claro que sí. Está muy chulo, la verdad. Me gusta mucho para nuestro Brawl Strowman y si lo están llevando muy, 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 muy bien. Cosa que yo agradezco, por supuesto. Vamos a conseguirlo aquí en Money in the Bank, que va a ser. De nuevo, estamos aquí a tope, por supuesto. Y luego, pues oye, seguiré consiguiendo contratos para conseguir las próximas cartas. Que visto lo visto, van a ser las de Extreme Rules. Van a ser Extreme Rules las cartitas. Veremos si es chico y chica. Me huele a que en Extreme Rules va a ser 2 de chico, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Así que para que os sepáis un poco de qué va la historia. Yo creo que van a ser 2 de chico. ¿Quién es? Pues no lo sé, ¿vale? Eso ya, ahí ya tanto no llego, ¿vale? No lo sé. Pero van a ser 2 de chico, seguro, 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 seguro. Así que nada, vamos a ver, venga, va última partidita y conseguimos a Brawl Strowman. Claro que sí, en total he conseguido pues casi más de 100.000 contratos, ¿vale? En estos últimos meses. A tope, jugando, ¿cómo juego? ¿Cómo consigo todos los contratos? Muy sencillo, ¿vale? Jugando todo lo posible, ¿vale? O sea, en día de eventos juego que estándome solo las energías que tengo, ¿vale? Las resistencias que tengo. Y luego cuando no hay evento, ¿vale? Ya sea miércoles o cuando acabemos un evento de equipos, ¿vale? Sea el martes o cuando acabe Road to Glory o Ring Domination, ¿vale? Ya sea domingo, sábado, me gasto todo lo que me queda de anuncios en Money in the Bank, gente. Así que vamos ahora a dar nuestros frutos. Claro que sí, aquí tenemos a dos Brawl Strowman, chaval. Ahí está, venga, se viene. Primera recompensa Money in the Bank y estamos, ¡bam!
Hogan, Braun Strowman y otra más, que no se nos olvide. ¿Te imaginas que no he, que he hecho mal los cálculos y no llego? Me parto. Ahí está, última cartita y... ¡vámonos! ¡Sí, señora! ¡Y tenemos doble Braun Strowman! Me gustan mucho las cartas, de Money in the Bank. Me encantan, tío. Pero de verdad, el diseño me encanta, tío. Me encanta. Vamos a pegar un repasito, ¿no? Vamos a ver para que veáis todas las cartitas que tengo hasta ahora en Goliath. Para que veáis, estas son las únicas pro que tengo, ¿vale? Alexa Bliss y... Vader. Pronto tendremos a AJ Styles, ¿vale? No será heroico porque no me da tiempo, ¿vale? O sea, el día de la Dreamhack. ¿Cómo puedo jugar, vale? No sé ni si podré llegar, la verdad. Bueno, tenemos ahora a este Batista, ¿no? Bueno, vámonos a combinadores para que lo veáis, ¿vale? Tenemos aquí a Batista. Tenemos un montón de 64, pero es que me dan igual. Tenemos a Batista, que lo hemos conseguido en este Road to Glory, ¿vale? De hecho, nos vamos por aquí, que aún tengo por aquí partiditas. Aún tengo que conseguir a AJ Styles, ¿vale? Imaginaos cómo voy. Vale, tenemos aquí a este Batista, que tuve mucha suerte, que fue una de las cartas que me tocó en elecciones. No me puedo quejar, pero sí, ¿vale? Hay gente que ya va a tope, ¿vale? En Road to Glory. Y yo todavía no puedo pasar de la normal, ¿vale? O sea, no puedo entrar en la heroica, no me llega. Ahora mismo voy a más uno casi, o sea, es que sí, es horrible. Es horrible, pero bueno, tenemos aquí luego las otras cartitas, ¿no? Tenemos por aquí los dos que conseguimos en el código QR, que nos dio 2K. Luego la que me tocó a mí. Y luego tenemos aquí mi freebie. Tenemos por aquí elecciones. Tenemos elecciones. Elecciones por aquí. Ty Dillinger, que me tocó también unas elecciones. Bobby Lashley, que es de Team Road to Glory, por supuesto. Rowan también lo tenemos por aquí. Elías lo tenemos de un Road to Glory, creo. Cositas así, ¿vale? Lo estáis viendo por aquí. Tenemos Sarah Logan, que es de momento la única chica que tengo, que veremos lo que aguanta, por supuesto, que me tocó la última semana, por supuesto. Y Aleister Black me ha tocado este jueves, ¿vale? Llevaba como una semana, ¿vale? Si consigue elecciones, así que... voy muy mal, voy muy lento en cuanto a las elecciones. No sé, la última vez me tocaban dos cada semana, ahora me toca uno o ninguno, ¿vale? Porque Sarah Logan estuve como semana y media sin tocarme ningún reset. Y luego aquí tenemos los dos Braun Strowman y Batista, obviamente. Y aquí tenemos un maletín que no me vale para nada. Que no me vale para nada, por supuesto. Pero ahora mismo nos toca reventar gente y conseguir todas las partidas posibles. ¿Cómo? Pues mira, con mucha suerte, vamos a... en cuanto acabe esto, ¿vale? En cuanto acaben 3 días el Elimination Chamber de las chicas, lo que voy a... va a salir Royal Rumble normal y corriente. Así que ahí lo que haremos será poner a Braun Strowman y machacarlo. Machacarlo por completo, ¿vale? Ahí lo tendremos y lo subiremos en un pispas, gente. Va a ser una locura, pero lo vamos a conseguir, por supuesto. Así que... nada, que yo sepa, vamos a dejar el vídeo por aquí, ¿vale? No sé si ha durado mucho o poco, pero bueno, no tengo mucho tiempo para probar el vídeo, ¿vale? Estamos preparando viaje y demás, todo lo de Dreamhack, que sí que os veo todos en Valencia, si los que algunos vais. Y los que no, pues no pasa nada, que ya habrá cositas para que podáis ver por internet, ¿vale? Por YouTube, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.